Yo voy a legales, arreglamos el tema de los contratos y vuelvo, ¿estamos? Anda, anda, anda. Anda, anda. Tú santo, anda. Qué lindo que estén acá. Increíble. No, no, ya está, ¿no? Increíble. No tenés vergüenza, increíble. No tenés paz, no tenés límites. Te chupa todo un huevo. Listo. Genial. Terminaste, fenómeno. ¿Me explicas qué es lo que haces acá? Mira, si vos en este momento estás actuando sorprendida, te estás saliendo como el orto. Es obvio que viniste atrás mío porque sabías que estaba yo acá. O sea. ¿Yo? Sí, vos. No. Martín me viene llamando hace meses, insistentemente, porque me extrañan, porque quieren que vuelva a trabajar acá. ¿Qué querés que le diga que no? Le dije que sí, es obvio que vos me estás siguiendo los pasos. Es obvio que vos me perseguís a mí por todos lados. No, 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 Lauch, estás confundida. Yo estoy acá porque necesito estabilidad laboral, porque me quiero quedar con la tenencia de mi hija. ¿Te acordás de eso? ¿Qué? Me hace mierda que digas eso. Me parece horrible que sigas insistiendo con eso. Me parece de persona mala que hagas eso conmigo. Perdón, yo ya pasé por el infierno de trabajar con vos un montón de tiempo. Fin, ya está. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Le vas a decir a Martín que no querés estar acá porque acá estoy yo? No. ¿Eso vas a hacer? No, no. Te cuento lo que voy a hacer. ¿Qué? Te cuento. Yo voy a agarrar y de a poquito te voy a empezar a hacer la vida imposible hasta que vos renuncies. ¿Sabes, genia? ¿Mm?